sí, le vamos a dar la bienvenida, porque ya lo tenemos instalado aquí. Hablamos de Alejo Alguacil, subsecretario, de Cultura y Educación, que nos visita en esta jornada la radio de Canal del Eco. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido. Hola, Alejo. ¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, también muy feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Me llegaste justo, así que vas a comer un pedacito de torta. Bueno, contanos cómo vienen trabajando, cómo se vienen preparando, porque Semana Santa en el país hay un movimiento grande, pero particularmente la ciudad de Tandil es uno de los destinos más elegidos. Sí, prevemos, digamos, una Semana Santa con cierta vuelta a la normalidad. Recordemos que el año pasado se hizo la feria de artesanos, digamos, de una manera un tanto especial, únicamente para los locales y distribuido en varias partes de la ciudad, para que no se genere tanta acumulación de gente. Pero exacto, bueno, este año hemos decidido abrir la inscripción, volver al formato tradicional de las diferentes ferias que tiene como centralidad la de artesanos ahí en la Diagonal Ilia, y va a estar compuesta, digamos, por lo que significa un patio de comidas en la parte del Jardín de la Paz. Luego continúa la feria de artesanos hasta la Fuente de las Nereidas, artesanos y manualistas, cabe aclarar. Luego se conformará en lo que es la diagonal de la Plaza Moreno, la Feria de Mujeres Emprendedoras y la Feria de Sabores. Todo lo que tenga que ver con los espectáculos de escenario de todas estas ferias se va a desarrollar en el patio de comidas y vamos a ir armando diferentes islas para que puedan también desarrollar sus trabajos los artistas, digamos, que actualmente se están inscribiendo en la Subsecretaría de Cultura. Asignando, digamos, como todos los años, el uso de espacio público. O sea, claro, que queda, digamos, vuelve a la normalidad de la diagonal allí del parque, la como lugar tradicional, vuelve a ese lugar. Sí, sí, así es. Se ha abierto la convocatoria para todo lo que son los artesanos, todo lo que significó la conformación de la feria de la última vez que se realizó normalmente, que fue en el 2019. Se ha invitado a todos los participantes, a partir de ahí se generó una convocatoria, una apertura. Eso ya está cerrado, Alejo, perdón. Ya está cerrada la convocatoria, actualmente se están terminando los procesos de fiscalización, que sus productos, digamos, correspondan a manualista o artesano, digamos, para que puedan formar parte de esa feria específicamente. Bien. Y bueno, contará con alrededor de 320 puestos a lo largo de toda la diagonal. Sobre todo la parte del parque. Bien. También, bueno, se ha puesto en actividad o se va a poner para esa fecha lo que es la feria comercial también que conocemos en el hipódromo. Bueno, allí eso también está todo en marcha. Sí, así es. Creo que se terminó el proceso de licitación o está en la última etapa, digamos, para que se monte todo lo que es la feria comercial en el espacio del hipódromo, un lugar tradicional también, que va a estar tomando posesión entre lunes y martes para que a principio, digamos, de los días de Semana Santa esté todo listo. Bien, eso en cuanto a ferias. Decías, para que los artistas puedan cantar, ¿está abierto o también ya cerró? Actualmente, digamos, hay ya, digamos, una cantidad de artistas. Estamos viendo cómo organizamos los diferentes espacios que tiene cada uno de las ferias. En el caso del escenario se está conformando, digamos, la grilla final. La verdad que se han inscrito muchísimos, no a todos los podemos integrar. Claro. Pero por lo menos de 3 de la tarde hasta las 8, que es cuando después comienza el Nazareno, hasta las 22 horas, se van a estar desarrollando actividades en escenario y después volvemos a retomar con otros dos turnos en lo que tenga que ver las actividades de escenario. Bien. Después, a su vez, la feria tiene diferentes espacios donde no se requiere, digamos, de un uso de volumen, digamos, de lo que tenga que ver la parte técnica, y se pueden desarrollar diferentes espectáculos como ha sido. Digamos, han estado muchos chicos vinculados a la parte de circo, actividades circenses, malabaristas y también, bueno, eso es sin permiso, digamos, pueden ir directo. Es con permiso, nosotros lo que armamos es la utilización de la grilla, digamos, de utilización del espacio público, así que bueno, en esos términos estamos ya con una inscripción bastante saturada, por así decirlo, tratando de acomodar cada uno de los espacios. Bien. A su vez también van a haber algunas actividades en Plaza San Martín,
permitime recordar, digamos, uh-huh. que la subsecretaría cuenta con ferias actualmente estables, uh-huh. como es la Feria de Movediza, la claro. Feria del Mercado de Pulgas en Plaza San Martín, la Feria de Plaza Independencia aquí en el centro, en la Plaza del Centro, y la Feria del Mercado Artesanal ubicada en el dique. Todas las ferias, incluida la Feria de Semana Santa, van a actuar desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. O sea Perfecto. Que ahí también va a haber artistas. Van a haber diferentes tipos de actividades uh-huh. y obviamente las ferias nuestras, digamos, que trabajan durante todo el año uh-huh. esperando a todo el público para claro. que también pueda pasear y llevarse algunos artículos artesanales y manualistas. Bien, Alejo, imagino que también desde bueno tu área han articulado con lo que es el área de habilitaciones respecto a la posibilidad de que mucha gente viene de afuera. De hecho, hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Los que por ahí conocemos como manteros, gente que se va ubicando en distintos lugares aquí en la ciudad. ¿Hay un control especial que se hace para esos días? Sí, así es. Lo que tenga que ver con toda la organización de Feria de Semana Santa, o mejor dicho, con toda la Semana Santa, te diría que es la municipalidad casi en su totalidad, claro. porque también requiere, digamos, algunas cuestiones vinculadas al área de salud, la parte de bromatología, claro, la parte eso te iba de a decir, general, muchos puestos de comida, protección que ciudadana, se, digamos, que se ponen sin el correspondiente permiso. Claro, es muy grande la estructura que se debe montar y obviamente la municipalidad pone a trabajar, digamos, de manera conjunta y coordinada a todas las áreas. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que nosotros dependemos también de otras áreas y que lo estamos claro. actualmente proyectando. Lo que es Plaza San Martín va a tener algunos espacios. Estamos en tratativas, digamos, proponiendo Plaza San Martín como un espacio B de algunas situaciones feriantes que nos están surgiendo, ajá. que no estarían San Martín, dentro de... vamos a recordar, por ahí la gente no sabe, Monseñor de Andrea... La Plaza del Calvario, como muchos claro, la conocen, Plaza del Calvario. Enfrente a la estación de servicio. Claro, que es donde está la que se conoce como el Mercado de Pulgas, ¿no? Ahí claro, ahí actualmente sobre Monseñor de Andrea está el Mercado de Pulgas, uh-huh. que en esta oportunidad va a quedar en ese lugar. Uh-huh. Y también van a haber algunos puestos que tengan que ver con promoción institucional. Por ejemplo, lo que recuerdo ahora es el Colegio de Kinesiólogos a nivel regional, que están desarrollando algunas campañas con respecto a su temática. También vamos a brindar algún espacio para lo que tenga que ver, como recién decían, la parte de los manteros uh-huh. y algunos feriantes que caen, digamos, sobre la fecha de Semana Santa y que obviamente antes se ponían detrás del escenario, pero este año es mucho más grande lo que es la Feria de la Diagonal Ilia, claro. porque se integró Mujeres Emprendedoras y obviamente sobre la otra vereda o el otro triángulo de la plaza va a estar toda la parte de Feria de Sabores. Por Bien. Eso también el escenario va en lo que es el patio de comidas en el Jardín de la Paz. Alejo, respecto a, bueno, el espectáculo Jesús el Nazareno, mucha gente la semana nos ha preguntado cómo se hace de la entrada, cuál es el valor, bueno, cómo va a ser la modalidad. Las entradas se van a estar vendiendo en el mismo anfiteatro, vamos a estar publicando el horario que uno puede comprar las entradas, seguramente tendrá un horario más o menos hasta las 3 de la tarde como eran años anteriores. ¿Se sabe más o menos el valor? Los valores son 300 pesos. Y la platea, 400 pesos, menores de 12 años no abonan la entrada. Accesible para que pueda todo el mundo concurrir. Así es. ¿Se va a hacer así como se hacía otros años, el domingo? El domingo es lo que consideramos, digamos, el espectáculo para Tandil. Sí. Por lo tanto, es entrada gratuita. Y, bueno, obviamente las plateas son limitadas, ¿no? Bien, 22 bueno. horas. A partir de las 20 horas. 20 horas. Que dura más o menos hasta las 22 hasta horas. Hasta las 22. Bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión, Sí, Alejo? ¿Alguna particularidad más? ¿Algo que nos estemos salteando? Porque la agenda es sumamente nutrida. Enorme. Así es. Bueno, más que nada también va a haber un sinnúmero de espectáculos del ámbito independiente. Que yo, por ejemplo, la gente de Teatro Bajo Suelo o el mismo Lupa con Eugenio Dosefe, que van a estar desarrollando algunas programaciones. Lo que nos interesa, toda esta información va a estar volcada en lo que tenga que ver con las páginas web y las redes oficiales de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Y nos interesa, digamos, tratar de difundir toda la agenda cultural de Semana Santa para que
el turismo y la gente misma de Tandil pueda aprovechar de los buenos artistas que tenemos en la ciudad y una agenda, por supuesto, muy, muy nutrida y muy cargada. Y viene bien, ¿no? Porque más allá, como decimos siempre, que por ahí alguien que nos está viendo, escuchando, dice, la verdad, yo en Semana Santa no recaudo, pero después todo el turismo que viene deja dinero y eso siempre ese dinero después sí, repercute, repercute en lo que tiene que ver la economía de la ciudad. Bueno, nosotros decimos, recién estaban hablando de un tema, ¿para qué estudiar si no se conseguía trabajo? Sí. Digo, me parece que siempre la cultura y la educación vienen bien. Siempre. Sí. Que, mira, sintético, pero contundente. Alejo, te agradecemos muchísimo por haberte acercado hoy al piso de Informadísimas. Te deseamos que termines bien la jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en Semana Santa con toda la programación en las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Excelente. Alejo Alguacil, Subsecretario de Cultura y Educación del municipio, estuvo presente hoy en la radio y el canal de Telecom.